Buenas tardes, niña. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar por este lindo y bello noticiero. A ver, quiero hacerle comentarios que nosotros somos las vigías de tránsito y resulta que ya hace 2 meses que nos dijeron que ya, que hoy sí, que ya, que hoy sí. Entonces, figúrese, nosotros nos tocó prestarlo el seguro y fuera de eso nos toca que comprar una póliza y las estampillas. Vean, ya nosotros con 2 meses y esta es la hora que no nos han contratado ni han dicho nada. Pues le agradezco mucho al señor alcalde, a la doctora Maribel López, por vernos tenido en cuenta. De verdad que sí, todo esto es muy bueno. Pero resulta que es que 2 meses nosotros haciendo curso y esta es la hora de que nada. La plata, mejor dicho, toca prestar aquí y prestar allá. Ya cuando llegue el primer sueldo, no tenemos ni para volver a ir a trabajar. Entonces yo creo que el señor alcalde sí nos colabora para diligenciar lo más rápido que se pueda con los contratos que dicen que hay que hacer. Lo que no entendemos nosotros es por qué nos hacen comprar una póliza si sabiendo que nosotros pagamos salud, pensión y riesgos. Usted dice que hace 2 meses el alcalde les prometió entregarles un contrato para que sean vigías de tránsito. Sí, señora. Perfecto. Hace 2 meses ustedes han tenido que ir a capacitaciones, dinero que ha tenido que salir de su bolsillo. Sí, señora. Hace 2 meses han tenido ustedes que comprar póliza de seguridad social. ¿Y qué ha pasado con los contratos? ¿Dónde están? ¿En la Secretaría de Tránsito, en contratación? ¿Qué les han manifestado? No, mamita, mire, la doctora abogada, la que está haciendo eso, ella nos comentó y nos dijo que ya, por ejemplo, el mío que estaba aquí en contratación para revisión con los abogados, a una compañera le refundieron los papeles y resulta que se lo están volviendo a hacer. Entonces, si está en revisión de los abogados, que supuestamente eso es rápido, entonces yo no entiendo por qué se está demorando tanto esto. ¿Cómo así? ¿A una compañera suya le botaron la carpeta? Sí, le refundieron la carpeta y esa carpeta ya estaba autorizada por el señor alcalde, ya todo estaba firmado, a Chiqui. ¿Le toca volver a recoger? La doctora le volvió a recoger los papeles y le dijo que hoy como que le entregaba para los abogados. Lo primero eso, la doctora dice que ella se encuentra sola haciendo todo eso. Entonces, si ella está sola, ¿por qué no colaboran en mandar a otra persona para que ayude a diligenciar los contratos? Es que a eso es que nosotros nos referimos, porque es cierto, decían los abuelitos de uno, una sola golondrina no puede llamar invierno. ¿Cuántas personas o cuántas mujeres decidió la administración municipal contratar para el tema de vigías de tránsito? Dijeron que eran 100 personas, pero resulta que esas 100 personas no hemos tenido como 30 personas.